Esto me servirá. Puedo relajarme.
tengo escarcha en la boca. Serme útil. Pero tenemos suerte de tenerla. Recuerdo su canción de cuando era pequeña. Podemos hablar o podemos cazar. Gran Muesca está abastecido, como pediste. Y los exploradores vigilan. Pero queríamos recuperar la montaña. ¿Ahora qué? Preparaos, afilad vuestras lanzas. Si no regresamos, defender el Tajo será cosa vuestra. ¿Entonces nuestra caudillo acepta este plan? Parece un buen consejo, pero espero que no lleguemos a eso. ¿Caudillo? El peso del mando no es una carga liviana. Ya lo veo. Yo deduzco que no has hablado con Ourea. ¿Por qué debería? Esto es lo que quería. Volver a Tambor del Trueno. Es lo único que le importa. Debería haber imaginado que encontraría el modo de apartar mi lanza. Cuando los Karja atraparon a mi hermana, una parte de ella no volvió. ¿Qué le pasó a Ourea cuando los Karja la capturaron? Como chamán, es una adepta de las máquinas. Las rastrea, las aturde. Los Karja la usaron para capturarlas y llevarlas al Anillo del Sol, donde las soltaban contra los inocentes. La obligaron a formar parte de esas carnicerías. El remordimiento la acosó bajo el implacable sol. Pero sobrevivió. Resistió. Resistió gracias al recuerdo del ánima, de su cometido. Ahora es lo único que tiene.
Cuéntame qué pasó en la primera expedición. Aurea nos llevó hasta la cumbre, pero una gran puerta la bloqueaba. Una especie de caldero, metal nuevo. La forzamos, pero fue en balde. Estábamos agotados. No podíamos avanzar y teníamos detrás a las máquinas. Di la orden de retroceder. Lo pagamos caro. Pero de quedarnos lo habríamos perdido todo. Esperaba que Aurea no volviera a presenciar algo así. ¿Qué crees que hay tras esa puerta? No lo sé. La expansión del metal, la canción de muerte. Nada sagrado mora allí. Lo único que alberga la montaña son máquinas y muerte. La nuestra o la del maligno. ¿Y si encontramos al ánima? Deberíamos ponerle fin a su sufrimiento. Si sirve de algo, me alegra que me acompañes. Alguien debe cuidar de Aurea. Los campamentos Sóseran están cerca de las tierras Manuk. Deberían tener cuidado. Aloy, al fin, mi oportunidad para reunirme con el ánima y, tal vez, para reunirla a ella con la luz azul. Sola no habría tenido esta oportunidad. Necesitaba a alguien ignorante de nuestras costumbres, pero... Perdón, ignorante no, yo... ¿Intentas darme las gracias, Aurea? Sí, eso es. Eso haces. Desatar nudos. Crear posibilidades. Gracias por hacer posible este peregrinaje. Ojalá no hubiese sido necesario humillar a Aratak. Hiciste bien al dejarle venir. Se lo ha ganado. Será terco como una mula, pero... debía ser así. La guerra se lo exigió. Al igual que yo. Aratak me contó que fuiste prisionera de los Karja durante un tiempo. Te habrá marcado. Aratak lo reduce todo a eso. Cree que los Karja me cambiaron, pero no fue así. Reforzaron mi determinación. Cuando lo pierdes todo, piensas en lo que de verdad importa. El ánima, la luz azul, el más allá. Y mi hermano. Cada vez que sentía el viento del norte, me acordaba de él. Me preocupaba. ¿Qué le hizo la guerra a Aratak? Lo despojó de todo, hasta que solo quedó su verdadero ser. Un hielo inquebrantable. Ningún Banuk tiene más voluntad que él. Luchó contra los Karja durante 1000 frías noches y... sus cazadores siempre vieron el amanecer. Cuentan que en esos años sobrevivió a 23 heridas. Sus cazadores las contaron y no se quejó de ninguna. En cambio, se queja de que la vida conmigo es más dura. Tiene razón. ¿Qué le he dado yo, salvo disgustos? Ahora que soy la caudillo del Werak, no podría... ¿ordenarte que me hablases de Silence? Aratak jamás habría intentado forzar los secretos del cónclave. Pero tú no eres Aratak y... si has tratado con Silence, tu necesidad es evidente. Silence llegó a Banur desde el lejano norte. Un joven chamán de vigilia del búho. Un Werak lejano que rara vez visita el sur. ¿Silence era un chamán? Lo era. O al menos, eso dijeron en vigilia del búho cuando enviamos a corredores a preguntar.
Su conocimiento de las máquinas era incomparable y estaba ansioso por intercambiarlo con el nuestro. No tardó mucho en ganarse la confianza del cónclave y más tarde, una invitación para asistir. ¿Y tú? ¿Confiabas en él? No. Pero me impresionó. Tenía cierto aplomo, cierta autoridad. Mi deseo era aprender de él, pero no pudo ser. Le permitieron conocer nuestro lugar de reunión más sagrado, las cuevas heladas del Malmström, a un mes de marcha desde Vanur. Allí nos vimos como de costumbre en pleno invierno. Pero cuando regresamos, las cuevas habían sido saqueadas. Reliquias del mundo antiguo robadas. Perforaciones en el hielo y el metal. Sí, es el estilo de Silence. Se desvaneció con su botín. Enviamos a los mejores rastreadores. Y nadie volvió. Y al preguntar de nuevo en vigilia del búho, los que respondieron por él no estaban. Como si no hubiera existido. Algunos del cónclave empezaron incluso a dudar que fuera Vanuk. ¿Y tú qué crees? Cometió un sacrilegio imperdonable. Es un ser inmoral y peligroso. Pero también brillante. Muy hábil. Y sus conocimientos no tienen rival. Salvo quizás por ti. A cualquier otro le diría que se alejara. Pero es posible que tú sepas tratar con él. Cuidado, no bajes la guardia. Lo tendré en cuenta, Aurea. Gracias. ¿Qué vamos a encontrar allí arriba? Ruinas, máquinas y una puerta, como la de un caldero. Pero confío en que encontrarás la forma de cruzarla. Más allá reside el ánima. Sé que la encontraré allí, aunque el maligno habrá intentado ocultarnos el paso. No ha sido nada fácil para ti, Aurea. Volver a este sitio. Todo esto para volver a oírla. Esta vez lo haremos juntas. Me gustaría. ¿Estás lista? Cuando subamos, será difícil volver atrás. Ascenderemos. ¿Cómo? No veo cómo subir. Subir no. Atravesar. Ahora, hermano. Puedo invocar el poder de los antiguos. ¿Qué era este lugar? El ánima me dijo una vez que todo esto era parte de sus dominios. Una fortaleza que defendía a la humanidad de un terrible peligro. ¿Fortaleza? Parece más bien una máquina. ¿No es adecuado? La luz azul suele habitar en máquinas. Esperemos que aún quede un poco aquí.
Me servirás. Aquí, subir y cruzar. No se echará a perder. Vale. Thank you.
Tendré que descartar algo. No nos quedemos congelados. Ya no falta mucho. La última vez luchamos para abrirnos paso, pero las máquinas nos superaron. Nos retiramos, dejando suministros y aceptando pérdidas. Ahora a prevalecer, con solo dos guerreros y una chamán que proteger. Aloy no es una guerrera ordinaria. Y yo soy de él. También. Podríamos ir por él. Ahí hay máquinas, pero también cobertura. Nos ocultaremos, de momento. Muy bien, ya veo qué hay. Ahora seguidme. Tuberías, torres, vapor, hielo. ¿Para qué era todo esto? Pasé por aquí hace años, buscando cobertura por si venían las máquinas. Sin duda ahora habrá protección, pero quizá podamos permanecer juntos. Cojo mientras pueda. Cuidado con las minas, si hay acechadores. Hemos activado una mina. Cuidado. Thank you.
a la discreción. Thank you.
Técnicamente no puedo suspender el sistema de refrigeración, pero puedo reducir la energía para que quede camuflado. Hora de abastecerse. Un proyector. Gracias a todos por venir. Supongo que no todos los días se celebra un cóctel en un volcán activo, ¿verdad? A no ser que seas George, que entiendo que beba en el trabajo. Todo ha sido gracias a nuestro querido director, Kenny Chao. Va por ti, Kenny. Le pusiste el tapón al cráter de Yellowstone. Creo que te mereces un margarita. Espera un segundo más. Quiero añadir algo. Este esfuerzo no habría sido posible sin la programadora jefe. Gracias, Anita, por darnos a nuestra mente maestra, Cyan. Segundo eso, director Chao. Muy bien, Cyan. ¿Cuál es la cifra actual? El repuesto actual es 1654. ¡Oh, pues! ¡Todos a beber! Por 1654 años más sin erupciones. Era el ánima. ¿Cómo? Los antiguos. Solo he podido entender un poco de lo que decían. Tenías razón, Aurea. Este lugar se construyó para detener algo terrible. Y funcionó. En cuanto al ánima, empiezo a hacerme la idea de lo que puede ser. La puerta está abierta. Ya podemos pasar. Tengo una cuenta pendiente con esa montaña. Habrá que acabar con muchas máquinas para llegar a esa puerta. Más de las que derrotaron al Guerak la otra vez. La planta geotérmica se puede suspender. Sistema de refrigeración camuflado. Un gran reto resuelto. ¿Por qué me pone nervioso lo que viene ahora? Solo tengo que instalar el software misterioso de Anita y mantener una conversación. Ni siquiera es un ser humano. No. Thank you.
guardaré para el camino. Thank you.
canciones de hazañas. Pero esa batalla ha sido digna de ser cantada. Y ahora, la puerta. Puedes abrirla. Vamos a probar. Maligno se ha apoderado de todo. Es como una infección que ataca toda esta maquinaria. Todo está cambiado, retorcido. La senda que recorrí para llegar al ánima, no podemos usarla. Pues encontraremos otra. Prometo. Muy bien. Adelante. Sí, acabemos con esto. Estoy de acuerdo. Solo nos quedaremos el tiempo necesario. Bueno, hay que pasar ese conducto. Quedaos aquí mientras busco una forma de cruzar. Entendido, Aloy. ¿Cómo atravesarás esas llamas? Tendré que cruzar para extender el puente.
subirme ahí. Y nos ayudará de alguna manera. Seguro. Creo. Por aquí. Esto se parece más a lo que era la montaña antes de que el maligno la estropeara. Cuando se reinicie, ¿cómo le dices al equivalente?
Tengo que encontrar una entrada. Thank you.
Debo ayudar a Aurea y a Aratak a cruzar. Debería valer. Consola. Al humano que responda, la reconfiguración de estas instalaciones ha provocado inestabilidad en la línea geotérmica principal. Sea posible explotar estas vulnerabilidades para destruir los elementos en peligro, conservando la mayoría de los estabilizadores. Captura inminente. He añadido más. No entiendo lo que el ánima intentaba decirnos. Ha estado buscando una forma de vencer al maligno. Y quizá haya encontrado una. Seguiremos.
también se mueven a los lados. Una forma de vencer al maligno. Y quizá haya encontrado una. También se mueven a los lados.
Muy bien. Necesito transporte. Compañeros, les será más fácil llegar aquí.
Funcionó. Recuperación parcial iniciada. Nexo analítico del cráter de Yellowstone en línea. Anima de la luz azul. Soy Ourea, tu sierva. Tu amiga. Por favor, dime cómo ayudarte. Ourea, el maligno crea asesinos de cazadores. Miles de ellos. Varias unidades de élite ya han sido liberadas. Para neutralizarlo, habrá que destruir las instalaciones. Recuperación inminente. Veo un núcleo. Intentaré establecer unos núcleos. Suena esto por puesta, pero tengo un problema. Protocolo autorizado. Regreso a la tarea programada. ¿Qué conseguiremos desde aquí? ¿Destruir esta fortaleza? ¿Acaso es posible? ¿Y qué pasará con el ánima si lo hacemos? No lo sé. Pero creo que eso es el núcleo. Las respuestas están ahí. Hefesto. El maligno. Dudo que lo haya dejado desprotegido. Intentará lanzarnos todo lo que tenga. Te pediría que los dejases actuar a Alu y a mí. Y que tú te salves. Pero ya sé la respuesta. Guíanos a la batalla. Hay que seguir hacia el núcleo. Oh, no. No sé lo que ha hecho Saiyan, pero no creo que Hefesto esté muy contento. Sobre unos bloqueos. ¿Para eso sirve esta torre?
verdad sobre la que nos advirtió Sayer. No será fácil.